Hola chicos, ¿cómo están? Le hablo sobre todo. Y mira, aquí estamos una vez más en Dawn of Zombies Survival. Y bueno, continuamos con nuestra aventura. Ese señor, recuerde que ayer hicimos el nuevo evento. Pero también necesitamos que... recuerde que fuimos al comerciante del almacén. Y nos necesitábamos que subiéramos lo que eran nuestros comerciantes a nivel leal. Recuerden que una vez que suben a nivel leal, pues el comerciante nos aumenta las recompensas. Mejor dicho, no la recompensa. Él nos comerciaría lo que es los nuevos cofres y también el estandarte que nos daría daño. O sea, nos ha dado un buff de daño nuevo, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablamos con la tipa. Recuerde que ella nos aparecía con una carita feliz. Una vez que le colocamos o le intercambiamos. Esto debería de subir, entonces vamos a intercambiarle para que se den cuenta que hay que aumentarlo, obviamente no hasta el final, pero sí deberían de tenerlo hasta el final por si acaso. O sea, si pueden seguir comerciándole mejor, por cada cajita de esta nos dan 100. Entonces, al tenerla así, recuerden que esto no baja, esto ya quedará así leal, actitud leal, porque es lo que necesitaban, pues. No sé si todos los comerciantes cuentan o cuenta uno solo, entonces deberías más de bueno, él decía comerciantes deberían estar leales. No sé si quiere decir que nos van a liberar una sola o nos van a liberar los dos objetos que necesitamos. Lo más seguro es que nos liberó uno solo. Pero debería de ser así, pues. La cosa es que tenemos que estar cazando a los comerciantes y pues, por ende, revisar qué es lo que nos va a pedir. O mejor dicho, irnos a zonas a farmear lo que siempre nos pide, que en este caso serían tabaco y cigarrillos de guerra por los objetos que nos está pidiendo, pues. En el caso del almacén, bueno, llegamos aquí y optamos por lo que nos íbamos a ver, que era el estandarte y el cofre de las lenguas. El cofre de las lenguas, en el caso de dentro del comerciante, que me habían dicho que era algo que salía aquí, pues por unos datos que me dieron, pues al parecer hay que subirle la misma operación con la actitud de admiradora leal. ¿Cómo le subes tú la actitud de admiradora leal? En el caso de que hicimos con la ingeniera, vamos a hacerla con este, que sería la pistola, en este caso el rifle, que nos pide 4 el limo dulce, 4 erizos del diablo y 4 lázaros azules, que me estaban preguntando dónde sacaban armas. Yo, bueno, este es una solo un buen lugar para poder sacar armas. Entonces lo que hacemos, cambiar esto para subir esto. Necesitamos que esto cambie. O sea, lo que en realidad es la actitud del comerciante. Cambiamos la actitud del comerciante y si te das cuenta, automáticamente se sube la mejor dicho, la calidad de amistad de nuestro comerciante del almacén. Y pues aquí vemos que nos pide materiales para banderín de la hermandad. Dice, ese material se usaba para cubrir coches caros antes de la guerra. Ahora los caminantes lo usan para hacer banderines. Puedes intercambiarle en el comerciante del almacén. Se puede encontrar en la vieja gasolinera apreciado por los comerciantes. Y esta dice que es la pintura del banderín. Bueno, la pintura para banderín de la hermandad. Dice, la hermandad de caminantes libres cubre sus banderines con este tinte duradero. Puedes intercambiarle el tinte con el comerciante del almacén. Dice, se puede encontrar en la caja legendaria del asesino del Carnifex, apreciado por los comerciantes. Entonces, estos dos objetos supuestamente salen aquí, pero al parecer nos pide este componente que es la lengua del Carnifex. Solo puedes recibir la lengua entera si matas al Carnifex, que ya se ha resucitado varias veces. Se puede intercambiar en el comerciante del almacén, apreciado por los comerciantes. Ok, esto para conseguir esto, que es la caja legendaria del asesino del Carnifex, contenedor de los mejores suministros de la cooperativa, que solo puede obtenerse con el lo poco común lengua de Carnifex. Puedes contener montones de armas legendarias, armaduras legendarias, equipos, pinturas para el banderín de la hermandad y muchos objetos valiosos. En caso que tú le das aquí, pues te aparece esto, que puede que obtengas con esta caja, pues. Y te dice que tienes una lista apreciada de objetos en inventario. Okay. Igual aquí te lo dice el papelito, te das cuenta. Dice que el cofre mediano de la cooperativa, este es para todas las cosas. Esto.
8 lágrimas sangrientas. Estos son todo lo que te trae los cofres, pues. O mejor dicho, lo que necesitan los cofres para estos materiales. Entonces, el pintor de banderín de la hermandad 12 y material de banderín 20. Si tienes algo por allí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar en lo que es el almacén, o en este caso sería aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos la lengua de Carnifex. ¿Por qué? Porque vamos a revisar también que esta contenga, pues, una. Vamos a agarrar esta cajita también para irle subiendo esto. Que vamos a meterlo aquí. Perfecto, metemos esto aquí y nada más. Tenemos el pico del hacha, las corazas, tenemos un arco de fuego, aquí tenemos otro por si acaso se nos falte uno, tenemos la ballesta y pues el agua con el estimulante, porque el tiempo pasado y como lo hice por la noche, pues no me aparece entonces vamos a entrar con. No me aparecen los. ¿Cómo se llama esto? Lo vamos a hacer sin estimulante, sin bufeo. Bueno, sin bufeo de ningún tipo. Vamos a tratar de hacerlo nada más con el estimulante, que obviamente no lo vamos a necesitar. No, mejor dicho, lo vamos a necesitar, pero lo vamos a. Va a ser menos el efecto. Pues voy a disparar más lento. Muchas de estas cosas. Claro, tenemos todo lo demás que nos interesa, pero por ahora esto. Y que también vamos a averiguar dónde aparece lo que es el bicho este gigante que todos queremos, porque agáchate, eso. Perfecto, nos agachamos aquí, no se agacha, vamos aquí. Ay, agáchate aquí. Ok, eso hay que matarlo. Creo que el estimulante es más que suficiente para matar a estos locos. No sé si son ideas mías, pero parece que le subieron el daño al ABCS. Creo que sí, al parecer sí se ve el cambio. Ahí hay un carnife, cámbiame la vaina, Ding. Epa, listo, ya matamos este. Cambiamos rapidito. No me va a salir el arco, pero lo agarramos aquí rapidito y le damos a la flecha, marcamos y pum, listo. Ok, esto me va a llenar de porquería. Cambiamos otra vez el SS, por favor, ya que no me lo ponen, gracias. ¿Por qué no me musea a correr? Porque lamentablemente no puedo. Tenemos que tratar de no dejarnos pegar tanto por. Igual aquí. Agachamos. Tiene que agachado se le pega el crítico. Si no te agacha, no le pega. De repente sí. Güey, que no. Vamos a darle aquí, que no me mate este primero. Arco rapidito. Esto es lo que pasa cuando te pasas. Es guanábana. Listo. Una vez que matas aquí. Pues nada, bueno, agarramos los corazones, los puntos de sangre. Al parecer, creo que una vez que lo matas no te llena. No sé, creo que lo acomodaron por fin. Ok, perfecto. Vamos para acá. Abrimos aquí. Okay, vamos a ver si nos quita. Mira, parece que no. Creo que lo quitaron. Ay, que no da este. Recuerda que antes te llenabas con la sangre. Saladilla que era constante. Pues vamos a ver si podemos matar aquí unos bichitos. Ay, no, la cagué. Cambio de. Así que el tipo tiene un estimulante más arrecho que el mío, entonces coño. No, vamos a matar al otro que está para allá.
Claro, tú retrocedes y no te pasa nada. Muy bien, por ahora vamos a matarle aquí adentro también. Creo que lo voy a matar. No hace falta, pero igual hay que matarlo, ¿no? Tenemos muertico ahí. Perfecto. Una manzana. Ya está. La manzana tengo que comérmela porque si no, no vivo. Obviamente, aquí el peo es que no tengo, recuerde que no tengo la, ¿cómo se llama esto? Esto para acá. Acá, listo. No tengo la metralleta, entonces aquí el arco se va a gastar. Vamos a ver que no da este loco aquí. En el momento estamos bien. El Bulls. Muy bien, vamos a cambiar aquí el arma. Por si acaso. Porque no nos salga nada raro. Ya salió de una academia a tiro. No sé si lo cambiaron. A ver si lo mato con esto. Dios. Mátalo. Eso. Aquí, le metemos aquí. Listo, se murió. Rápido, rápido, rápido. Sacamos el arco. Tú, 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 tú. Aquí está. Cambiamos el target, el target, el target. Listo. Murió. Listo, perfecto. No sé para qué le lanzo otro flechazo. No sé por qué. Listo. Una vez que lo matas, perfecto. Creo que quitaron ese efecto que te quedaba ahí y te salía y te seguía quitando como vida en la zona. Me parece bien que lo hayan hecho. Aquí creo que no pasaron nada, o sea, no hay nada nuevo. Vamos a ver entonces aquí, vamos a sacar esto de acá. Vida, perfecto. Tenemos aquí agüita. ¿Y qué vida? Será agua. Pero a este loco vamos a meterle esta tela aquí porque necesito ese espacio que me está dando allí. Entonces aquí necesitamos esta, creo. Esta no. Viene lo bueno aquí arriba. Entonces vamos a tratar de hacerlo tranquilamente con esta. Creo que aquí empiezan a salir ya los de los con armadura. Y pues, me rollo. Como lag, matamos a este. Ahí. No se agachó. El problema es que tarda demasiado para subir, o sea, para cambiar el. ¿Cómo se llama esto? Ay, hay bicha de esta, no puede ser. Mata el de atrás, mata el de atrás, tarjeta el de atrás, por favor, ahí está. Siguiente con el de atrás. Muy bien. A ver si lo tarjeteo de aquí. No lo tarjetea, Dios mío, el de atrás, gracias. No, no puede ser, muérete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, listo. Cambiamos por arco, rapidito antes que vengan los locos. Uno, dos, tres. Cambiamos el target, viene el escopetero, Fukun. Aunque no quería que me saliera el Carnifex, pero está bien, no importa. Ahí viene el señor, venga acá. Uno, dos, tres. Se murió. Este deja con su porquería en el piso. Nos vamos. Acuérdate que tenemos el cauterizador, así que ni rollo. Tiene uno. Cambiamos. Coño, no tengo otra arma. ¿Por qué? No puede ser. Matamos a este loco. Esto, matamos a este también. Vamos rapidito. Ya tenemos al tipo. Uy. Escopeta. Listo. Cambiamos el arco. Rapidito. Marcamos. Listo. Ok. Vamos aquí. Parece que al parecer no va a salir de aquí. Creo que no. Ok, no me salieron. Lastimosamente. Muy bien, aquí ya estamos jodidos. Pues que si no sale, recuerde que si no sale en la parte de abajo, pues. O sea, si no sale en la parte de arriba, que supuestamente salía todo el tiempo, ahora no. Pues creo que sale en la parte de abajo. Al parecer, creo que es así, no sé si, no estoy seguro. Vamos a quitar esto de aquí.
si acaso, para salir caminando tranquilos. Esta arma ya no la necesito. Vamos a guardarla aquí. Esta se puede romper. Vamos a poner esto para acá. Esta sí, no importa si se rompe, pero para que sepan, pues. Equipamos. Es que no me lleno de... Ya la sangre no nos mata. Antes sí nos mataba. Ok, se muere, ¿no? Tengo entendido, no se murió el desgraciado. No importa. Aquí tenemos sangre, vamos a ver qué nos da. Bueno, al parecer creo que no es siempre. Retiro lo dicho que comenté ayer, que supuestamente era casi siempre, pues no es siempre. Bueno, ellos mismos lo dijeron en el artículo que yo leí, pues que era así. O sea que hay un pelón ahí, hay que esperar a ver dónde, cómo es la cosa. Perfecto. Entonces entramos para acá. Aquí ya recuerden que si sí tenemos que usar esta. Vamos a ver. Sale de una. El primero. Adiós. Gracias. El otro. Uno. Dos. Este. Listo, matamos esta, aquí hay otro. Uno. Dos, listo. Hasta que viene la ladilla, yo sabía que me iba a salir. Matamos un copetazo. Cambiamos, no me sale. No quería esto, pero lo pusiste. Este sí es duro. Adiós, Ramón. Va a morir el segundo. Cambiamos aquí rapidito. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Dónde está el... esto? Cambiamos. Par. Listo. Pum. Ok, aquí nos pide, no nos está pidiendo. Uy, no vayas a disparar. No, vayas a disparar. Ve que no puedo agarrar a esto. Mira, mira, no, no, me estoy parado al frente. O sea, tengo que cambiar el target, ya juro. Mira, no me deja. Dios. En serio, mira, no puedo tomar el... Si no rompo aquí, no puedo tomar el objeto. Qué absurdo, ¿eh? Necesitaba un martillo. Ahora sí necesito martillo, Dios. Bueno, vamos a ver si lo podemos construir después. No hay rollo, no hay rollo. Que cuando yo no lo traigo, hay que lo que pide el martillo. Vamos para acá. Creo que nos pide madera. Sí, bueno, nos pide piedra cabilla, eso hay que hacerlo. Me lo busco. Vamos a que nos da el Carnifex. Corazón de Carnifex. Hasta ahora, con la llave creo que puedo ver. Bueno, puedo abrir. Parece que sigue fallando lo del... ¿Dónde está el Carnifex que yo maté? Por cierto. ¿Dónde lo maté? Aquí está. Vamos a verificar qué nos da. Bueno, no ha dado lengua de Carnifex. Y eso es una mala señal porque estamos contando con eso. Pues al parecer no está en el reglamento. Mejor dicho, en la cuestión de lo que tenemos que hacer. Vamos a esto aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Parece que la actualización vino piche porque no me da lo que estoy pidiendo. Odio los reinicios temporales. Hay que empezar a acabar otra vez. Sí, bueno. Es así. Ok. Ya limpiamos. Nos agachamos. Le metemos a... Ahí parece que salen unos carnifex ahí. Vamos a decir... Murió, Ramón, gracias. Me agacho, damos al otro. Ukun. Me agacho. Pero ¿por qué no te agachas, Dios mío? Dios. Qué mala pata esto. Horrible. Hay que cambiar de arma porque si no, no lo matamos. Ni cagando. No. Uno. Y estos no se mueren con ácido. O sea, sí se mueren, pero... Cuenta como más morirse. Ay, no. Listo. Nos quitamos este de encima. Eso se está pudriendo ahí.
Ahí está el otro loco, le metemos un flechazo. Mira, porque tengo que acercarme, o sea, el hecho de que yo me tiene que acercar. Agáchate. Hola, Mison. Mira, me tengo que acercarme teniendo rifle. Dios. Listo, ya tenemos la torre lista, que es lo que nos interesaba. Me puedo parar tranquilamente, sin rollo. Uno de estos, para que se vaya envenenando. No se envenena el tipo, porque no es de fuego. O sea. Y cambiamos otra vez, nos agachamos, tum. Hay que acercar un pelo más. Se murió. Nos agachamos de nuevo. Lo que sueltan es pura basura, no sé, eso es lo que me molesta. Soltando la basura, te jodan la vida. ¿Cómo me hace falta la escopeta? A ver si hay otro ahí. Y ahí no, pero qué mentira, qué asco. ¿Cómo el tipo se atreve si le metió el tiro fue al otro? Eso. Ahí está. Pum. Murió. Ahí viene el Carnifex. Se está curando porque les arrecho. Entonces encima te caga la vaina. Porque okay, el tipo, mira que no me cambia el target, ok. Listo, se murió. Vamos para arriba. Claro, porque es que ellos son así. Murió. Matamos al gordo que está allá en la esquina. Mira que no lo puedo pegar, mira, mira, mira. Uno. Dos. Cambiamos el target, ponemos aquí el arco, el arquito lindo y hermoso. Cámbiamelo, cámbiamelo, cámbiamelo. Oh, destruye todo porque si no, no puedo, ¿eh? Listo, hay rollo. Ya está. Feliz y contento, llave y vida. Vida. Bueno, no me deja. Abrimos aquí. Ok, el Stomper no me salió en la parte superior, pero me puede salir en la parte inferior, o sea, en la llave que hemos agarrado, ¿no? No, tengo que primero, creo que tengo que primero, pues, ver cómo hago aquí. Creo que este no me va a alcanzar, pero bueno. A ver si podemos abrir aquí. Hombre, que no dio esta. Ok, Carnifex. No me dio lenguas. Aquí hay otro. Agüita. Aquí hay un carnife que se desintegró. No sé si se dieron cuenta. A ver si está aquí. Vamos a mirarlo acá. Vamos a ver si nos da. Pues mijo, eso no nos lo van a dar tan fácil. Por lo visto. Está difícil la cosa. Ok. Con la llave que está aquí no puedo abrir acá. Así puedo. Nice. Ya, pero antes de abrir la pinga. Ahí está, ahora tengo en la mano. Perfecto. Uy. No, me pegué con el martillo. No, 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 no. Uno. Se está bajando la vida, aunque no es mucho, pero bueno, algo es algo. Ya muere, te di una vez, que postillo, ese murió ya. Cayó. El otro. Listo. Cayó.
Ok, este no tenía nada. El gordo debería tener la llave de al lado. Exacto, y esto. ¿Para qué pasa? Aquí full de corazones. Mira que le doy, ¿eh? Vale, no importa. Vamos hacia acá. Ok, entonces descartamos que saliera el Stomper aquí. Eso quiere decir que la primera de cambio no me salió. La actualización fue ayer. Yo actualicé y no me cambió la cosa. Entonces ahí estamos mal. Vamos a ver qué nos da aquí. Ojo, todavía no he terminado la cueva, el almacén. Nos tocan estas dos partes que pudiésemos usar también como refugio. Este lado, pues puedo abrir, no puedo abrir porque tengo que abrir primero el otro lado. Aquí tengo la esta que también me puede servir, pero vamos a usar empezando esta porque la otra no nos va a servir. Si no puede servir, diciendo que no, porque hay muchos tipos aquí, entonces al principio es más complicado, pues. Hay que matar primero los gordos antes que salga un cagón siempre. Hay que perder el rifle, sí, no importa porque se lo vuelvo a sacar aquí abajo, así que ni rollo. Hay que complicarse tanto, este sí es bastante fastidioso. Si pudiese usar la otra sería genial. Pues no la hago nada, si se dan cuenta. La juro usar de esta. Coño, qué fastidio, porque este tipo se aguanta. Listo, ya cayó. Perfecto, continuamos, nos podemos agachar. A ver si lo puedo. ¡No! La cagué. Esa. En el Carnifex, si no va a esperar, le meto. Uy. No sé qué pasó ahí. No te cure, no seas plasta. Este por aquí va a saber qué es lo que está soltando. Porquería, como siempre. Ok, la torre. Pues si tenemos la torre encendida, ya saben que no podemos hacer nada. Vamos a tumbarla. Okay, cambiamos para la ácida. Recuerden que aquí hay unos tipos que están por ahí cazando guiro. Por el otro. Murió solo. Ay, no. Oye, qué fastidio eres. Listo. Mira, mira. Qué porquería, qué es eso, guácala. Porque se tiene que ir para allá, vale. Oh, sí, el tipo está del otro lado, coño, me da una rabia. Después te lo aumentaron el daño, ¿eh? Esta metralleta. No pegaba tanto, tan exagerado así. Una guara, ¿cómo pega? Ok, no hay más. Listo. Rapidito. Y tú. Listo. ¡No! Ya. Perfecto. Recogemos. 4. Abrimos el cofre. Comí tablones, aquí no está la bolsa. Vamos a abrir aquí. Ajá, sangre triple. Una persona me dijo que recogiera esto, pero es que supuestamente iba a servir para algo. Yo dije, bueno, pero no creo que vaya a servir para nada. De todas maneras me lo voy a llevar. Vamos a abrir la puerta aquí. O sea que no nos sale ni el Stomper ni los tipos estos. Quita la tipa, vamos a abrirle. Qué lástima que no pudimos presenciar este cambio. Pero bueno, así se trata el juego, no es fácil. Pensé que lo iba a conseguir a la primera, pero no se consigue. Ok, ya salvamos a los tipos. Vamos a revisar que creo que hay algo. Pues una más y comidita que me hace falta. Y huele mal. Coño, huele mal, qué bola. Esta la puedo abrir. Si la usé, me jodí. Yo creo que ya no la puedo usar aquí. Vamos a revisar que no dieron los muertos. Chatarra. Una llave. Bueno, no importa quién más. ¿Por qué no me puedo llevar eso? Pues si le estoy cliqueando. ¿Sabes? Porque no me la da.
Acá este está muerto. Vamos por aquí. Ese ruido molesta de la candela. De todas maneras, tengo que volver a poner porque no tengo más. A ver, vamos a abrir aquí. Ah, no, mira, no pasa nada. Abrimos el cofre. Bueno, nada mal. Por lo menos esta me conviene. Y esto. Claro, hubiese abierto la de abajo. Como un pendejo, ahora no tengo. Para abrir la de abajo. Creo que no tengo más llaves. Modificamos de todas maneras. Ah, me queda una, gracias a Dios. Ok, podemos caminar por aquí. Ya no nos podemos llenar de veneno. No sé si esa cosa que le llaman. A ver, sale algo aquí. No, rapidito, por favor, te lo pido. ¡Cuñuela! Chamo, qué mentira, vale. De porquería, de pana. Rabia me da esa vaina. Mira, otra vez me sale otro, pero es que no puede ser, weón. ¿Cómo saben que estoy ahí? Acá te hediondo ahora, que salga el bicho y te maten para el carajo por pendejo. Este el arco, mira, 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 mira que le estoy dando, mira que le estoy dando y lo estoy marcando. Mira, 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 marcado, marcado. Listo, ya, estoy feliz, tranquilo, no te preocupes, es mala vida. Vamos para acá, yo sé que tienes sed, porquería, vamos a tomarte agüita. Listo, vamos a comer de aquí, una vez. Vamos a jugar el bicho este. No, no quería eso, porque. Al menos ya no hay más bichitos que nos salgan más, así que ni rollo. Los rifles son lentos, pero este que nos daba, lo revisamos. Ok, ni la primera, o sea, no nos dieron ni uno. Ni uno, ni uno. Ven acá. Ah, te veo, te veo, te veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Creo que le cambiaron el aspecto, ¿no? Parece. Vamos a tarjetear, tarjetear, tarjetear. Es un rifle, por el amor a Dios. Creo que sí, ahí le meto. Chuleta, chuleta, chuleta. Revisamos. A ver qué es lo que es. Dos de esta, normal. Nos agachamos. A ver si le puedo meter al tipo que está allí. Allá, 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 allá. Ahí está. Pues, ¡ay! Quédate. Hay que esperar que se quite esto de ahí, porque si no nos morimos. Vamos a ver. Pues, verga, pero es que el loot bajó full. Quitaron la puerta de aquí. O sea, quitaron la pared de aquí. Ya esto no está. O sea, que son cosas que vemos en el cambio. No le dispares, por favor, gracias. Ahora que se le baje el veneno. Estoy sucísimo. Bueno, voy a tener que ir a buscar el martillo. Y ducharme. Llevo las cosas. Vamos a abrir aquí a ver qué nos da. Vamos. Sí, bueno, nada del otro mundo. O sea que bajó muchísimo el loot del almacén. O sea que no es algo que va a salir siempre. Esta vaina y no sé qué hacer aquí. Vamos a ver si le quitamos ese pedacito ahí, pues si puedo agarrar el cuerpo. No, no me deja. A ver. No, tengo que quitarle todo encima, qué arrecho. ¿Ves? Para poder agarrarlo. Por un agua. Ok, entonces llevo todo a casa, me echo un baño. Y me traigo el martillo para ver qué nos da esta casita, pues. Y listo, bueno, vamos acá a ver qué nos da esta pared. Una vez que tengamos el martillo. Con este internet está podrido. Vamos a ver. Dios. La reta piche del juego. Porque yo de pana jugué tranquilazo y no hubo peo. Vamos a ver si esta vaina. ¡Uy! Perros. Déjenme.
Es por no traerse lo que es la estimulante y la cosa. Bueno, aquí nos dio mierda. Pura basura, ¿eh? Pura basura, porque en realidad no me dio nada. Y este que me dio, basura. Ok, nos faltó una partecita del mapa, que era esta. De todas formas, vamos a intentar entrar, pues, porque estamos aquí. A ver si sale algo de lo que estamos esperando que saliera. No, en el poco dicho. Uy. No, seguro que no me va a salir nada. Te vayas a curar por el amor a Cristo, porque si no la vamos a chorrear. Que no quería que te curaras. Uy, no, suelta tu porquería. A ver qué nos da eso. Y pues, no dio cofre. Vamos a abrir el cofre. No tengo el hacha, Dios. Pero es que estoy salado. No, lo más seguro es que me salga alguna cosita ahí normal. Que no pensé que me iba a pedir el hacha. Esta porquería. Bueno, de todas maneras, vamos arriba, rapidito. Parece que el juego se está quedando un poco pegado. No sé por qué en la tarde se ha vuelto tan asqueroso, pero vamos a ver si se acomoda rápido la red. Bueno, el almacén para la primera de cambio no me dio nada. De repente puede que en la gasolinera me hubiese dado algo más, pero no me dio absolutamente nada importante. Si vamos a canjear lo que podamos canjear aquí y agarramos esto de una vez. Vamos a sacarle y así vamos subiendo de nivel con el personaje. Aquí le quitamos uno de estas. Y creo que no tengo para comprar más nada, ¿no? O sí. Ah, no, sí puedo. Este sí lo puedo comprar infinito. Sin rollo. Muy bien, entonces compramos muchas cajas. Según lo que veo aquí. Vamos a meterla aquí en la bicicleta. No, algo hicimos, no hicimos gran cosa, pero algo hicimos. Y pues bueno. Ya saben, a la primera de cambio no sale el Stomper, no me salió las corazadas astilladas como pensábamos que había cambiado el almacén, porque no salió ni en una parte ni en la otra, entonces nos quedamos en la misma, pues. Es un gasto excesivo, por decirlo así, en comparación con las anteriores, y te reducen mucho el loot, porque redujeron el loot a una manera exorbitante. Que si te das cuenta, antes salían, pues, salían más pavos, salían más cosas importantes como que son, por ejemplo, puede ser el algodón en este caso, que nos sirve para hacer curaciones, infinidad de cosas. Y pues, mira que la resta podría, no sé por qué me aparece eso ahí. En ayer incluso no me salía eso. Y bueno. Vamos a abrir aquí y terminamos por hoy lo que es el almacén. Y nada más. No puede ser un tres bloques nada más. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, no sean suscritos, comenten, compartan. Quedé sorprendido por lo que el almacén, en vez de acomodarlo, lo cagaron. Lamentablemente, el juego lo pusieron. Ok, no es que lo cagaron, lo pusieron con mucho más complicado en comparación con los a veces anteriores. Y pues aquí se va a gastar bastante loot, bastantes cosas por pocos recursos. Le doy un gran saludazo, pues, y hasta luego, pues.